Recibido de Dios, y si lo recibiste de Dios, ¿por qué te subes? ¿Por qué te glorías?
tanto la voluntad de Dios, debemos hacer la nuestra en querer y conseguir esa salvación. Amén. Yo sé que es una familia muy bonita, que si alguna vez hubiera una cita hermética, todos tienen cultura, todos tienen instrucción, porque primero da la recibido de tu padre y de tu madre, viejo, rico, pobre, la instrucción, pero la recibido. Además de eso, su cultura, su instrucción, todos saben de vivir. ¿Qué vamos a esta comunidad? Donde Dios debe estar, donde la Virgen Santísima debe ser presente en todos los momentos, donde el canto de su devoción debe entrar también, pero principal Jesús. Jesús, la alabanza y la gloria para la misión. Y ustedes se imaginen si de sus padres, que los saben, que los agradezcan, piden ustedes con ambas cosas están pasando. Aquí en la parroquia, no puedo decir nombres, pero ha habido quien golpea a su padre, a su hijo. Y ese, yo sí le pido a Dios que se le ponga la mano, porque ¿cómo se le levanta la mano a una madre? ¿Cómo se le levanta la mano a un padre? Dio la vida que nos dio la vida. Y con eso se paga, con un mal agradecimiento. Basta, basta que nos dieron la vida para crecer eternamente. Pero cuánta gente, cuántos muchachos se dejan llevar por eso. ¿Cuántos jóvenes son palanqueados con su madre que la hacen dar, que la mortifican? No les importa nada. Hay otro caso también, el cual el joven quiere a la mamá de su novia, que es su propia madre. ¿Qué triste es eso? No sabe lo que tiene. No valora el tesoro que tiene. Simplemente ya lo dije, por haber dado la vida a nuestra madre y nuestro padre, pues todo, aparte de lo tanto que nos da, su entrega, su amor, su desvelo, sus lágrimas, sus sufrimientos, todo por uno. Por eso me da mucho gusto que homenajeen a su madre, que sea Federico, que sea el esposo, que la cabeza de su familia, pero representa a Cristo, la mujer representa el altar. Los hijos representan los frutos completos de la sacerdote. Qué bonito está por decir de esa forma. Por eso, muchachos, muchachos, sigue adelante. No solo olvidan por su padre, su madre, todos los días. Porque todos, como dije, debemos estar alrededor del altar. Y no solamente el altar de la parroquia, sino el altar del hogar, alrededor de su padre y su madre, así como ustedes van llegando a una santificación, a una salvación, es lo que desea Dios, es lo que desea su padre, es lo que desea su madre. Ahora, quiero que cada uno de ustedes va a pasar aquí a decir una palabra de amor, felicitación a su madre, que sea su portero, que es señor, que es mayor. Van pasando de mayor que venga, bueno, mayor. Y paraditos, esto no estaba en el programa, pero creo que es una cosa que debe salir del corazón. Para mí que sea la semana. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios. Y también quiero dar las gracias a Dios por haber permitido que llegara a los 50 años. Y quiero dar las gracias que te permita otros 50 años, porque no son muchas más. Y darte las gracias porque eres una madre ejemplar. Tú y mi papá también. Muchas felicidades, mamá. Te van a aceptar.
pesar de que está enferma y eso, ella sigue luchando. Muchas gracias por todo su apoyo y amor. Por haber permitido nacer a mis hermanos.
Thank you.
detente, no lo hagas. Nunca aceptes subirte al carro de un extraño. Puede ser.
La vas a guardar.